los días en Isla Fuerte pasan relativamente rápido porque hay muchas cosas para hacer y las noches son relativamente cortas. Desde las 5:30 de la mañana nos levantamos, yo tengo que levantarme con la cámara en la mano. Los muchachos tienen que salir a nadar. Yo me salvo porque tengo que grabarlos nadando, tengo por qué nadar. Nos vamos a hacer una caminata, hoy vamos a sembrar mangle con los niños de la isla. Y en la noche, les voy a confesar, es la noche más esperada por mí en todo el año, desde que estoy viniendo a Isla Fuerte. Porque hoy es el intercambio cultural real. Los casi 2.000 habitantes de la isla se vuelcan hacia nosotros para darnos una muestra de lo que es la cultura afrocolombiana. Entonces vamos a ver bailes, desfiles y lo mejor de todo, comida autóctona, comida que tiene que ver con todo lo de mar. Hoy vamos a ver con qué nos sorprenden, langosta, tiburón, en fin, miles de maravillas. Entonces vamos a esperar, hoy es una de las noches más esperadas por mí en todo el año, así que bueno, esto es Ali, este es el cuarto día de grabación aquí en la Isla Fuerte. De esto se trata todo, este es el día en el que se unen todas las intenciones del viaje. Certificación en buceo en aguas abiertas para los niños del Alemán. Caminata ecológica con siembra de mangle para reforestar la isla. El paso del mangle. Comunión con la naturaleza en todas sus expresiones. Y por supuesto, sorpresas y más sorpresas, porque eso es lo que tiene esta isla para regalar. Este árbol que tengo detrás mío se llama el árbol Tuntún. Es uno de los sitios ecoturísticos de la isla. Es inmenso, compite por el sol, por tanto en radio inmenso de unos 12 o 15 metros a la redonda no hay absolutamente ningún otro tipo de árbol, porque este árbol se roba todo el sol, es hermoso. Se llama el Tuntún porque los nativos lo utilizaban para comunicarse a largas distancias, casi que por clave morse, no sé si me entienden, pero a través de golpes se comunicaban a largas distancias con otros nativos, no solo aquí en la isla, sino en el continente, sobre todo en las selvas del Darién, en las selvas tropicales húmedas de Colombia, hay muchos de este tipo de árbol, el árbol del Tuntún, hermoso, un lugar que tienen que venir a conocer si vienen a Isla Fuerte. Ya ustedes saben que la fuerza que impulsa este blog es la comida, pues bueno, el almuerzo de ese día fue una muy buena muestra de lo que es bueno. Sin embargo, no era más que un bocadillo comparado con lo que me esperaba esa noche. Ahora viene la explicación de por qué esta es la noche más esperada por mí todo el año. Esta es la noche que nos han preparado las personas de la isla. Aquí no solo son los niños del colegio, aquí es toda la comunidad. Es tan sencillo como eso. El papá hoy pesca la langosta, el cangrejo, el pescado. La mamá cocina, las niñas le ayudan a la mamá a cocinar y por ahí derecho aprenden a cocinar como tiene que ser. Mientras su mamá le transmite la sabiduría que viene de generación en generación, y hoy nos sorprende con esto que hay aquí atrás. Miren esa mesa llena de las viandas más exquisitas preparadas por las manos más expertas. Esto es Ali, en la noche más hermosa que le puede regalar a uno una comunidad, la noche en la que la gente de Isla Fuerte nos muestra lo que significa ser costeño, lo que significa ser afrocolombiano, lo orgullosos que se sienten de ser afrocolombianos. Con gente así, vale la pena este país, vale la pena este mundo. Esto es Ali, en la noche de Isla Fuerte. Como si fuera poco, como parte de la muestra, los niños de la isla derrochan energía para nosotros, vestidos con atuendos típicos y una sonrisa. Y bailan, cantan, hasta actúan, con el ánimo de transportarnos hasta lo más profundo de su cultura, logrando no solo esto, sino clavarse en lo más profundo de nuestros corazones. No sé qué tan
bonito se vea, como se estaba viendo el plato, pero esto es una muestra culinaria de la isla. Hay de todo. Hay camarones, hay caracol, hay langosta, hay arroz con pescado, hay deditos, hay dulces de corozo. La isla se vuelca hacia nosotros y nos hace sentir personas muy importantes. Entonces, esto es una locura y por eso es la noche más esperada de todo el viaje. Esto es la noche de Isla Fuerte. ¡Pobre de mí! Por supuesto, todo no puede terminar ahí. Después de esa deliciosa comida, se prende la rumba. Y así es el duro trabajo que hago cada año con el Centro de Buceo de Isla Fuerte y los niños del Colegio Alemán. Claro, aún no ha terminado todo. El quinto día hay que realizar otras actividades divertidas, como desayunar, por ejemplo. No es cierto, pero sí cabe anotar que luego de una semana de convivir juntos, todos nos sentimos más cercanos y cualquier cosa se convierte en una fiesta, como llover, por ejemplo. Yo me he salvado de caer en el charquito. La cámara nuevamente ha sido una excelente excusa. Luego viene la actividad del día. Caminata ecológica. Amigos, no todo es dicha y felicidad en el viaje. Hay una cuotica verdadera de sufrimiento, de la cual soy mi propio mentor. Esto me recuerda una frase de mi abuelita muy, muy sabia, que dice: el bobo se mata solo. Acabo de cometer el peor error de mi vida. Venirme para una caminata ecológica en chanclas, en una isla coralina. Tengo los pies vueltos miseria. Esto se llama la Playa del Norte, una playa llena de corales, donde los nativos vienen a pescar langostas, erizos de mar, vienen a pescar caracoles. Una playa muy bonita, pero muy difícil de caminar también porque todo aruña los pies, todo daña los pies, entonces hay que venir con zapatitos adecuados. Sin embargo, para recompensar llega la noche, que trae consigo algo bueno, y de lo bueno, lo mejor, comida. Vente a ver cómo se llama él. Arroz pisado. No, diga el nombre, a mí me dijeron que llamaba de otra manera. Arroz mi mamá. Arroz mi mamá. ¿Y cómo está hecho? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo lo que tienes ahí? Ya está preparado. Está preparado con cerdo, salchichón, pollo, verduras de toda clase. Bueno, estoy en el lugar en donde se hace magia, en el Centro de Buceo de Isla Fuerte. Y las señoras que hacen magia, se las voy contando un poquitico. Por acá tengo a Bielka, por acá tengo a Ada, le dicen mi mamá, por allá tengo a Aida. Estas señoras que tengo yo acá atrás tienen la capacidad de meter esa misma magia en la comida que hacen y nos hacen salir enamorados cada vez que nos sentamos en el comedor. O salimos felices o salimos enamorados, porque es que estas señoras hacen magia con esas manos maravillosas que tienen. Entonces, ellas son las que nos hacen salir totalmente enamorados de la comida de acá, de Isla Fuerte, en el Centro de Buceo de Isla Fuerte. Se lo recomiendo para cuando quieran venir, que vengan y sean atendidos por estas mujeres maravillosas que tienen unas manos. Y hoy vamos a comer arroz de mi mamá. Hasta luego, señora. ¿Qué más les puedo decir? Esta es la forma en la que los niños del alemán se despiden de los niños de la isla, con comida y otra pequeña rumba. Muy corta, claro, porque al otro día debemos partir temprano y despertar de nuevo para volver a la vida que nos espera en el mundo civilizado. Ya saben a qué me refiero. Respirar smog puro, cambiar el graznido de las gaviotas por el chiflido del freno de aire de los buses y el vaivén de las olas por el rumor ensordecedor de nuestras ciudades. Pero finalmente, los recuerdos que nos llevamos son lo que importa.
y lo que me alienta a seguir adelante con la esperanza de, ¿por qué no?, volver el año que viene. Al final de cuentas, yo hago parte de la isla, o ella hace parte de mí.